La gente que más sufre, como dice hoy el Evangelio, es la gente que tiene necesidad material de un techo, de un empleo, de un ingreso mensual para llevar de manera digna el alimento a la mesa de sus hijos. ¿Cómo sufre un padre de familia sin empleo, que no puede comprar ni siquiera una tortilla o una libra de frijol para alimentar a sus hijos? No hay dolor más grande que el de los padres que ven sufrir a sus hijos y no tienen recursos para alimentarlos dignamente, no digamos para crecerlos, vestirlos, medicarlos y educarlos. Hay sufrimiento en el mundo, hay pobreza en el mundo, hay miseria en el mundo. Una de las más grandes miserias es la guerra, que nunca es justa. La guerra no viene de Dios, viene del enemigo infernal. Él es el padre de la muerte, es el padre de la mentira, de la injusticia, es el padre de las guerras, las inventó Él. Oramos hoy por las víctimas de la guerra, por los difuntos en las guerras. Pero el Evangelio apunta no solo a la carencia de cosas materiales, también hay una pobreza profunda que hoy se vislumbra en el Evangelio, y es la falta de Dios. El ser humano sufre por no tener techo, empleo, ropa, alimento, medicina, libertad, es cierto. Pero sufre mucho más por estar lejos de Dios. Es la pobreza más grande que hay. No tener a Dios en el corazón, no creer en Dios, es la pobreza más grande que hay. No hay miseria más profunda que haberse alejado de la Eucaristía, de los sacramentos, de la oración, de la confianza en la providencia de Dios. Los hombres y mujeres que más sufren en el mundo son los que se han enfriado en la fe. Porque los hombres y mujeres que mantienen sólida su fe en medio de las pruebas saben a quién o de quién se han fiado, y que el Señor no los abandonará. Y hará surgir en la sociedad, como dice el Evangelio de hoy, hombres y mujeres maravillosos que dan de comer al hambriento y de beber al sediento. Sí, pero los que han perdido la fe ya ni eso esperan. No esperan en nadie que les ayude. No esperan en Dios. No esperan nada de ellos mismos. Dice el Evangelio de hoy: los que han tenido sentimiento de amor con los más necesitados serán llamados justos e irán a la vida eterna. ¡Qué maravilloso! Pero aquellos que se han mostrado duros, implacables, incapaces de compadecerse, los que han pasado de largo junto a los más insignificantes, estos, dolorosamente, irán al castigo eterno. ¿Saben qué sucede? El mundo se equivoca cuando pretende proclamar primero que Dios no existe. Y si no existe Dios, no existe la vida eterna, no existe el infierno, no existe el purgatorio. Esta mañana les recuerdo con todas las fuerzas de la Iglesia y con todas las fuerzas del poder de la vida sobre la muerte, que Dios existe, que ha enviado a su Hijo para redimirnos. El Viernes Santo Él extendió sus brazos en la cruz. De sus manos, de sus pies y de su costado abierto ha manado la redención del mundo. En Él nuestra redención, en Él nuestra salvación, en Él la vida eterna. También
Aquellos que a Él lo han rechazado y no quieren creer en Él, tendrán como resultado el castigo eterno. Seamos hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de bien. No cerremos los ojos y el corazón a los que más sufren, a los más necesitados. La palabra de Dios dice que la caridad perdona muchos pecados, pero nos cuesta hacer caridad, porque para hacer caridad hay que abrir no solo el bolsillo, hay que abrir el corazón. Madre Teresa de Calcuta decía: si das y no te duele, no has dado nada. Has dado cuando te ha dolido. O sea, para Dios tiene valor cuando damos de lo que incluso necesitamos. Y cuando damos con amor, no de mala gana. Hay mucha gente que da de mala gana, maltratando a aquel a quien le da. No ha dado nada. Solo es agradable a Dios la ofrenda que damos con amor, con humildad. Y como dice San Mateo, en lo secreto, no para alcanzar la gloria del mundo y el aplauso de los hombres, sino solo la mirada de Dios, que ve a los que hacen el bien. Pido hoy al Señor el eterno descanso para todos nuestros familiares, amigos, el eterno descanso para todos nuestros conocidos ya difuntos y desconocidos difuntos, que son la mayoría. Oremos por las benditas ánimas del purgatorio. Pidámosle a Dios que durante esta Santa Misa haga la gracia de que muchas almas del purgatorio, por nuestra oración hacia ellos y ofreciendo esta Eucaristía por ellos, puedan ir al cielo. Yo lo pido por la poderosa intercesión de la Reina de la Paz. Madre bendita, en tu corazón nuestros difuntos, especialmente los que están en el purgatorio, pero también, Madre, en tu corazón los que están o estamos próximos a partir de este mundo, para que no conozcamos el castigo eterno, sino la vida eterna, que es lo que Dios ha preparado para nosotros. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Miren, si perdemos la vida eterna no es porque Dios lo quiere, es por la dureza de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestras acciones. Pidamos hoy a Dios la gracia de vivir en la caridad de Dios, de morir un día, cuando Dios lo quiera, en la caridad a los hermanos, para que podamos ver el rostro de Dios, que es la meta final de nuestras vidas. Así sea. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz eterna. Que descansen en paz. Así sea. Que nuestros familiares y amigos y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea.